Se siguen los actos conmemorativos de los 199 años de la Batalla de Carabobo, batalla heroica. Actividad presidencial de inmediato, vamos a verla. Ella está llegando exactamente al Panteón Nacional, el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, exactamente cuando se cumplen 199 años de la heroica Batalla de Carabobo, esa que selló el pacto tremendo que había hecho el Libertador en aquel monte sacro. Y a esta hora llega el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al Panteón Nacional. Bien temprano se hicieron los actos conmemorativos, exactamente a la izada de la bandera, y luego en horario de la mañana se realizó el evento conmemorativo justamente en el campo de Carabobo. Y ahora en este epicentro donde reposan los restos inmortales del hombre más grande que ha conocido la humanidad, Simón Bolívar, justamente allí se está dando inicio a esta enorme celebración. Inicia el año bicentenario de Carabobo, una heroica victoria, la más grande en todo el cono suramericano, y el espíritu libertario, soberano, valiente de Simón Bolívar, que derrotó al Imperio Español, ahora mismo lo tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unidad cívico-militar policial para derrotar a otro imperio, en este caso el estadounidense, rindiendo honores al presidente de la República. Está los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a esta hora a través de nuestra pantalla. 199 años, inicia de esta manera el bicentenario de la heroica Batalla de Carabobo. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asiste para liderar el acto con motivo del 199º aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano. La República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Del pueblo venezolano. Hoy se marcan 199 años de la crucial batalla para la independencia de Venezuela. Esta batalla ha sido considerada la más importante que se haya librado en el país suramericano, ya que marcó el fin del dominio de la corona española sobre el territorio venezolano. Ustedes, muy buenas tardes. En nombre del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y los demás oficiales, mayores, generales, integrantes del Estado Mayor Superior, sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia, por lo que les expresan las más cordiales palabras de bienvenida y agradecen su asistencia al acto con motivo de celebrarse el 199 aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano. Ceremonia que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del Libertador y padre de la patria grande, general en jefe Simón Bolívar. Ofrendan el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía de la ciudadana doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República, el ciudadano doctor Michael José Moreno Pérez,
presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El ciudadano doctor Elvis Eduardo Moroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. La ciudadana doctora Indira Baida Alfonso Izaguirre, presidenta del Consejo Nacional Electoral. El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el ciudadano mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, comandante general del Ejército Bolivariano. Maduro Moros, en compañía de los representantes de los poderes públicos, el alto mando militar, proceden a realizar la ofrenda floral ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar, justamente acompañado de los titulares de los poderes públicos e integrantes del Estado Mayor del Cuerpo Castrense. Hemos destacado que el acto se desarrolla en el contexto de celebrarse este 24 de junio, 199 años, el aniversario de la Batalla de Carabobo y día de el Ejército Bolivariano. Allí, la imagen del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en esta importante y destacada ofrenda floral que exalta esta fecha histórica para la República Bolivariana de Venezuela, justamente 199 años de la crucial batalla para la independencia de Venezuela, ya que marcó el fin del dominio de la corona española sobre el territorio venezolano. Casi dos siglos después de este hecho histórico, defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años. La independencia nacional figura como uno de los objetivos históricos del Plan de la Patria 2019-2025, que forma parte del programa de gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro. En este contexto, han ratificado las autoridades gubernamentales que la lucha independentista del libertador Simón Bolívar sigue vigente. Carabobo es presente y futuro, como férrea resistencia y capacidad de lucha en la clave para hacer frente a las actuales agresiones del imperialismo impulsado por la derecha nacional e internacional. Ante esta nueva guerra de independencia que históricamente Venezuela está librando en pleno siglo XXI, el alto mando militar también ha destacado que en esta época es más oportuna la reflexión, dado que la actualidad agresión viene del gobierno estadounidense. Es el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo bolivariano. Proyección audiovisual institucional alusivo al 199 aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano. Ha nacido la patria en Carabobo. Aquel día Bolívar cruzó esta sabana y venía con él un pueblo hecho ejército, con las armas en la mano,
Este pueblo derrotó al soberbio imperio de Castilla. No podemos permitir que se vuelvan a cerrar los portones de la independencia. ¿Cuánto costó abrirlos de nuevo hace 200 años casi? Y Carabobo debe seguir significando para nosotros mucho más que una fecha. Es hoy victoria pendiente por la verdadera y plena independencia de nuestro pueblo y por la unidad de nuestra América. En Carabobo triunfó Venezuela, pero sobre todo triunfó América. Se selló el nacimiento de la República, que ya se había decretado en el Congreso de Angostura. Aquí los ejércitos que lucharon fueron los ejércitos libertadores de Bolívar, fundador y padre eterno de esta tierra. Sin Carabobo, la esclavitud de América se hubiera prolongado quién sabe cuántas décadas. Venezuela es una patria llena de historia de rebeldía. Ayer, rebelde contra el imperio español. Hoy, rebelde contra el imperialismo norteamericano. Queremos paz, amamos nuestra tierra, amamos nuestra historia. Y estoy seguro que al final de los caminos, con Carabobo, en Venezuela seguirá triunfando la independencia, la dignidad y el derecho a la paz, a la vida y a la igualdad. No podrán con Venezuela, siempre podrá más esta patria rebelde de bolivarianos y de bolivarianas. ¡Que viva Carabobo! Exposición del proyecto contentivo de la ruta histórica de Tahuanes a Carabobo por el ciudadano general de brigada Joan Hernández Lares, comandante de la 64 Brigada de Ingenieros Ferroviarios del Ejército Bolivariano. Chávez vive, mi comandante en jefe. Permiso para guiarlo en la ruta histórica que siguió el ejército bolivariano desde la sabana de Tahuanes hasta el inmortal campo de Carabobo. Esta obra y esta ruta está verificada, comprobada y certificada, pues desde hace más de 5 años la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela ha venido realizando estudios y ha enviado en este territorio más de 84 expediciones integradas por cartógrafos, geógrafos, zapadores militares e historiadores, con la finalidad de geoposicionar los puntos donde fueron colocados los hitos y los monolitos que comprueban la ruta que transcurrió el Ejército Libertador hacia el campo de Carabobo. Se develaron informaciones que se habían perdido con el tiempo, pues desde los tiempos de mi general Eleazar López Contreras, en 1930, se habían realizado estudios previos que nosotros utilizamos con cartas y mapas para la colocación de los diferentes hitos y monolitos. Son 122 nuevas estructuras que se colocaron en el campo, ahora complejo monumental, campo de Carabobo, utilizando formaletas especiales como la que puede ver al lado izquierdo. 106 formaletas de este tipo, fueron más de 120 toneladas de material de construcción que fue llevado a este terreno, donde se desplazaron utilizando las mismas técnicas logísticas de los tiempos del ejército patriota, utilizando incluso animales de cargas en terrenos abruptos y maleza que estaba en todo este terreno. De tal manera que se utilizaron también 26.000 horas, hombres, de trabajo efectivo en 4 tramos que se pueden distinguir en la maqueta, donde el Ejército Libertador, al mando de nuestro Libertador, fue haciendo los despliegues de las 3 divisiones. Cabe destacar que la extensión del terreno desde Tahuanes hasta el monumental campo de Carabobo es de 20 kilómetros lineales, pero en estas rutas que se abrieron las 3 divisiones
suma 45 kilómetros de obra. Nosotros podemos sentirnos orgullosos, pues con esta obra estamos fortaleciendo el patrimonio cultural e histórico y hasta turístico. Y adicionalmente a eso, mantenemos vivo y defendemos el legado de nuestros libertadores y sobre todo de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, rumbo al año 2021, rumbo a la introducción del bicentenario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Venezolano, Día del Ejército Bolivariano. Gracias, mi comandante en jefe. De la República Bolivariana de Venezuela por parte del alto mando militar. Al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la ciudadana Alférez Mayor de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Kengerlin Dubrasca Urbina Cabrera, en compañía del Alférez Auxiliar José Ángel Andrade Castañeda. El presente institucional lo entrega la primera alférez mayor femenina en toda la historia de la Academia Militar. Son los cadetes de la Academia Militar del Ejército Bolivariano quienes proceden a entregar la escultura. Se titula Bolívar, desde el Cerro Buenavista. Chávez vive. Leales siempre. Traidores nunca. El Ejército Bolivariano es un pueblo hecho cuartel en la sabana perenne de Carabobo. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y hacerle entrega de este presente institucional. Adelante. En nombre de los hombres y mujeres que integramos este cuartel, le hago entrega de este presente, el cual es un reconocimiento, una representación en el Cerro de Buenavista, compuesto por 4 estatuas ecuestres y sobre una de ellas, mi general en jefe, el libertador Simón Bolívar, oteando el campo de batalla, acompañado por los comandantes de sus 3 divisiones, el general en jefe José Antonio Páez, el general de división Manuel Cedeño y el coronel Ambrosio Plaza. Esta composición lleva consigo piedras de lajas traídas de la puerta, como recuerdo de las derrotas que sufrió el ejército patriota, derrotas que no intimidaron a nuestro libertador en su firme intención de enfrentar y expulsar nuevamente al ejército realista de nuestro suelo sagrado. La puerta, más allá de significar la derrota, es un ícono que nos recuerda que todo es posible cuando se trata de defender nuestra sagrada independencia. Mi comandante en jefe, hoy, 199 años después, la historia se repite en nuestra patria, pero con un imperio diferente como lo es el de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero usted, al igual que nuestro libertador Simón Bolívar, ha avizorado esas amenazas y ha conducido a la patria de Bolívar y de Chávez de forma heroica ante todos los bloqueos y sanciones criminales que nos tienen. Cuente usted, mi comandante en jefe, con el apoyo incondicional de su ejército bolivariano ante las decisiones que tenga que tomar para preservar la integridad de nuestra república, porque somos un ejército entrenado y con una gran conciencia para garantizarle a nuestro pueblo venezolano su libertad y autodeterminación. Somos hijos de Chávez y nunca, pero absolutamente nunca, nos detendrán de ese obstinado empeño. Y ante cualquier circunstancia nosotros venceremos. Mi comandante en jefe, recibe este presente de parte de los hombres y mujeres que integramos este cuartel en la sabana perenne de Carabobo. Bueno, recibo este presente, este regalo, doblemente. No solo como símbolo artístico de lo que pasó en Carabobo hace 199 años. Ese símbolo que nos recuerda a Bolívar, a los oficiales patriotas, que nos recuerda a la gran batalla y la gran victoria. Sino lo recibo también por las palabras extraordinarias que en el corazón de usted como cadete me transmite.
con la fuerza, la entereza y la convicción de la juventud militar bolivariana. Tengan la seguridad ustedes, jóvenes militares, que tienen en mí un presidente comprometido con los ideales de la patria y que no me temblará el pulso jamás para defender esta tierra sagrada que nos dejaron los libertadores. Cuenten con eso, muchachos. Muchas gracias. Se trata de la escultura Bolívar del Cerro Buenavista. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. El ejército bolivariano es un pueblo hecho cuartel en la sabana perenne de Carabobo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. La escultura es una representación del libertador Simón Bolívar, acompañado por los héroes de la patria en Carabobo. Batalla de Carabobo lo que selló nuestra independencia y permitió a nuestro libertador general en jefe Simón Bolívar emprender las campañas que consolidaron la libertad de los pueblos hermanos. Libertad que hoy por hoy, hombres y mujeres de esta hermosa tierra, estamos obligados a preservar. Hemos destacado. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ...199 años de Carabobo. Y estamos aquí frente a ti, Padre Libertador, con tu espíritu inmortal, con tu fuerza eterna, llevando las riendas de una patria que resiste, de una patria rebelde, que se afirma en el presente, que se abraza al futuro. 199 años de una gesta que expresó un proceso. No se puede tratar de estudiar la batalla de Carabobo como un hecho militar circunscrito a un día, sino hay que estudiarla y entenderla como un hecho político-militar circunscrito a un proceso histórico, con un antes, con un durante heroico y con un después largo que aún hoy vivimos. Entender Carabobo es entender la cruenta guerra de independencia que vivió Venezuela y América hace 200 años. Es entender el genial proceso de articulación de fuerzas políticas, militares, sociales, espirituales, morales, constitucionales, que logró articular ese genio único e irrepetible que es, que fue y que será para siempre nuestro libertador Simón Bolívar. Un proceso inevitable de independencia, de dignidad, de ruptura con el decadente imperio español. Un proceso indetenible, ni por masacres, ni por ejércitos extranjeros, ni por mentiras. Un proceso irrepetible, único, fundacional. Lo que vivieron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Hace dos siglos permitió la fundación de un ser nacional. Permitió la gestación de un carácter y una identidad venezolana profundamente arraigada en el ser popular. Sí, en el ser y en el alma popular. Nuestro carácter se gestó en la resistencia al esclavismo, al colonialismo
y a la barbarie española y europea contra América. 300 años de historia no bastan, dijo el libertador Simón Bolívar aquel 4 de julio de 1811. Y se refería a 300 años de resistencia, 300 años de búsqueda perseverante de un camino de igualdad, de libertad, de decoro, de respeto. La era independentista que marca el 19 de abril de 1810 hasta el 17 de diciembre de 1830, 20 años de guerra, de batalla, de perseverancia, 20 años de victorias, de derrotas, de victorias, de avances, de retrocesos, que marcaron el surgimiento de un pueblo consciente de su independencia, que marcaron el surgimiento de un proyecto de nación, de patria grande, que marcaron el surgimiento de un liderazgo poderoso, con Simón Bolívar como jefe supremo, constructor, al frente de todas las batallas históricas. 1810, 1830, pusieron a prueba la inteligencia, la capacidad de resistencia, de lucha, la capacidad física de un pueblo entero. Y tenemos que dar gracias a la vida y a Dios de haber contado con un hombre excepcionalmente valiente, excepcionalmente sabio e inteligente, superior en todas las facetas de lo que un ser humano y un líder debe poseer: humildad, sinceridad, sencillez, honestidad, compromiso, disciplina, lealtad, rebeldía, coraje, valentía, audacia. Decir Simón Bolívar es decir una época histórica, es decir un tiempo por venir. Decir Simón Bolívar es decir pueblo en armas, república, ejércitos, libertadores, para conmemorar la batalla de Carabobo frente a nuestro libertador Simón Bolívar. Sobre todo hay que hacer conciencia de los procesos históricos que gestaron al líder, al proyecto, al ejército y a los pueblos. Fue un proceso fundacional para su tiempo y para los tiempos futuros. La batalla de Carabobo fue el momento más álgido de la guerra en el campo militar. Ya la guerra en el campo de las ideas, en el campo de la cultura, en el campo del Estado estaba ganada. Ya el libertador había demostrado que era imposible seguir atado a la barbarie, al salvajismo de la dominación imperial española. Ya nuestro libertador había logrado fundar un Estado con una constitución y una idea grande de Estado latinoamericano, de Estado suramericano. Ya nuestro libertador había logrado, con los acuerdos de Trujillo, con el general Pablo Morillo, el reconocimiento de España de la existencia
de fuerzas republicanas, de fuerzas independentistas, de fuerzas rebeldes en esta tierra de Venezuela. En los próximos meses vamos a estar conmemorando los 200 años del acuerdo de regularización de la guerra y del armisticio de Simón Bolívar, nuestro libertador, con el general español Pablo Morillo. Cuando los ejércitos libertadores llegan a Carabobo, llegan con un Estado, llegan con un ejército, llegan con una constitución, llegan con un ideal y llegan con un poderoso líder, Simón Bolívar, convertido en líder ya de América. Así que entender la batalla de Carabobo es entender el proceso que nos llevó a ella, es entender las fuerzas que despertaron, que se activaron y que fueron protagonistas de aquel tiempo histórico. Venezuela hace 199 años enterró para siempre la dominación imperial española y dejó marcado nuestro libertador un mandato sagrado de que jamás ni nunca Venezuela estará en manos de ningún imperio que pretenda dominarla, que pretenda arrodillarla. Jamás ni nunca. El decreto de los tiempos, el designio de los libertadores. Qué orgullosos debemos sentirnos de ser venezolanos. Esos mismos ejércitos se fueron a pie a liberar lo que hoy es Colombia, a liberar Quito, lo que hoy es Ecuador. Llegaron a pie los campesinos, los llaneros, los orientales, los andinos, los centrales, los caraqueños, hasta los más altos montes de los Andes peruanos, a sepultar los restos del ejército español y de la dominación de tres siglos. A pie llegó nuestro libertador a Oruro, al Potosí, a fundar junto a ese pueblo indio de Bolivia la nueva república. Una proeza sin parangón en la historia pasada y sin lugar a dudas una proeza que no será igualada jamás por ejército alguno. Nuestro ejército salió de nuestras tierras victorioso, no a conquistar, no a saquear, no a colonizar otros pueblos, no. Salió a liberar a los pueblos de Sudamérica de las cadenas que lo oprimían durante 300 años de dominación imperial europea. Qué orgullo debe sentirse tener el uniforme del ejército venezolano. Señor comandante general del ejército, mayor general Rodríguez Cabello, lo felicito por su discurso de hoy en el campo de Carabobo, y qué orgullo ser comandante del ejército, qué orgullo ser soldado y oficial del ejército venezolano. Mi saludo y felicitaciones al ejército bolivariano de Venezuela, mi admiración como comandante en jefe. Qué orgullo debe sentirse general en jefe ejército Vladimir Padrino López, estar al frente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero felicitar al general en jefe por la valentía y la claridad de su discurso de hoy. Desde Carabobo habló a nombre de toda Venezuela para que el imperio entienda que aquí hay hombres y mujeres libres que debe respetar ese imperio bastardo. Gracias, general en jefe. Quiero agradecer la presencia en este acto homenaje a Bolívar,
al Negro Primero, a los llaneros victoriosos de Carabobo. Hoy, en medio de la pandemia, tuvimos que hacer un nuevo formato de celebración, de homenaje. Me comprometo a que el próximo año, Dios mediante, habiendo superado total y definitivamente esta pandemia, como vamos a hacer, junto al pueblo de Venezuela en unión cívico-militar perfecta, el próximo 24 de junio del 2021 celebraremos en el campo de Carabobo y en las calles de Venezuela los 200 años de esa gran victoria. Así me comprometo. Ahí nos veremos en campo de Carabobo, cabalgando con el pueblo. Este año tuvimos que hacer este formato. Y qué mejor que venir ante el Padre Libertador a ratificar nuestro compromiso, nuestras ideas, su proyecto, su legado, Padre Libertador. Y agradezco que las más altas autoridades del Estado estén presentes. Presidente del Poder Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, gracias por estar presente. El presidente del Consejo Moral Republicano, del Poder Moral Venezolano Constitucional, el doctor Elvis Huidrobo Amoroso. La nueva presidenta del Poder Electoral del Consejo Nacional Electoral, doctora Indira Alfonso. El fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab. La vicepresidenta de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. El Consejo de Vicepresidentes y el Consejo de Ministros. Todo el alto mando militar, comandantes del Ejército, de la Armada, la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana, presentes y siempre consecuentes. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su comandante, almirante en jefe Remigio Ceballo Hichazo. A todos, bueno, mi saludo especial en unión cívico-militar, muy bien. Decía que uno se siente como venezolano, feliz y orgulloso de lo que es nuestra herencia y nuestro legado. La marca de Venezuela en el mundo, la más hermosa, la más grande, es decir, Bolívar, Sucre, la Rafael Urdaneta. Hermoso contar la hazaña del Negro Primero, de Guaycaipuro. Hermoso recordar y enseñar la hazaña del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Hermoso decir Hugo Chávez, que es decir, la Venezuela rebelde y del futuro. Qué bien es sentirse plena y totalmente identificado con los valores de la venezolanidad, de la nueva venezolanidad, y de allí sacar la fuerza espiritual, la energía, para todas las batallas que nos toca dar por la Venezuela del futuro, desde la Venezuela del presente, enfrentando las agresiones del imperialismo norteamericano, enfrentando sus amenazas con serenidad, con aplomo, con dignidad, con la seguridad y la confianza de que estamos del lado correcto de la historia y
estamos defendiendo los más grandes ideales y valores de lo que Venezuela ha sido y de lo que Venezuela está destinada a ser. Una patria de hombres y mujeres iguales, dignos, una patria soberana e independiente frente al concierto de las naciones del mundo. Este año 2020 ha sido un año difícil. Se nos vino la pandemia al mundo y estamos dando una tremenda batalla por la salud. Estamos en los 7 días de la cuarentena radical, 7 más 7. De manera especial, la cuarentena es radical en Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, el Zulia, Táchira, Apure, Bolívar. Por ahí se nos han metido por las trochas venezolanos irresponsables e inescrupulosos con nacionales que llegan de Colombia y de Brasil y que han contaminado a sus familias y sus comunidades. Tenemos una guerra contra los trocheros y los irresponsables. Y tenemos que ganarla por la salud de la familia venezolana. No puede ser que vengan del exterior a echarle una broma a su propia familia, a su propio pueblo. Eso no lo podemos aceptar. Por eso he pedido la cooperación de las comunidades, del pueblo, de la familia venezolana, para proteger la salud de nuestro pueblo y para ganar esta batalla de la salud y de la vida, que la vamos a ganar, no tenga ninguna duda de eso. En medio de la pandemia se han lanzado amenazas desde Estados Unidos y nosotros hemos enfrentado una a una y estamos listos, prestos y preparados para salir airosos de cualquier escenario que nos toque. De cualquier escenario que nos toque. Este año también el nuevo Consejo Nacional Electoral se ha instalado y va a haber la convocatoria de elecciones parlamentarias. Venezuela tiene que dirimir sus diferencias políticas, ideológicas, las diferencias de proyectos, de liderazgo, de ideas, por un solo camino, el camino electoral, el camino de los votos, el camino del debate democrático, plural. Hace 200 años nos tocó tomar las armas para conquistar el derecho a existir, para conquistar el derecho a ser república independiente. 20 años con las armas en la mano, combatiendo los ejércitos más poderosos del mundo, los ejércitos que habían derrotado a Napoleón Bonaparte allá en Europa. Hoy las cosas tienen que ser diferentes. Tenemos una constitución que garantice un estado de derecho, de justicia, un estado social, democrático, plural, un conjunto de instituciones debidamente constituidas, legalmente constituidas, y un pueblo que aspira a la paz. Con la paz todo es posible. En paz, cualquier problema se puede canalizar, aliviar, solucionar, mejorar. Yo soy un defensor del derecho a la paz, a la lucha pacífica de los pueblos. Y creo que la absoluta e inmensa mayoría de los venezolanos aspiramos a un país en paz.
a un país libre, a un país democrático, a ese gran país, a ese gran pueblo que abraza la paz, que aspira a la paz, que quiere libertad, que quiere democracia, yo le digo, preparémonos. Porque este año, por obligación constitucional, debemos ir a un proceso electoral para dirimir nuestras diferencias con el voto popular. Y ratifico la consigna. La consigna que debe correr los campos, los pueblos y las ciudades frente a las diferencias, frente a los problemas, frente a las dificultades. Voto sí, balas no. Constitución sí, golpe no. Unión nacional sí. Confrontación estéril no. Ya basta de una confrontación estéril. Tenemos que canalizar todas las energías del país hacia caminos democráticos, pacíficos, electorales. Y que sea lo que el pueblo quiera. Ese es el camino de Venezuela. Luego de la cita electoral de este año, donde el pueblo va a elegir una nueva Asamblea Nacional para salir de esta tragedia que convirtieron Ramos Alud, Julio Borges y Juan Guaidó, los despojos de esta Asamblea Nacional adeca burguesa. Luego de esta cita electoral donde el pueblo democráticamente decidirá su nueva Asamblea Nacional, vendrán los años 2021, donde iremos a votar otra vez para renovar gobernadores y gobernadoras, donde iremos a votar nuevamente en los 335 municipios para elegir los alcaldes y las alcaldesas. En el año 2022, el 10 de enero, se abre el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, tengan la libertad de salir a las calles y pedirle las firmas al pueblo. Y si el pueblo recoge las firmas suficientes, como exige la Constitución, para un referéndum revocatorio, iremos a referéndum revocatorio a medirnos en las urnas electorales y será el pueblo quien decida. No será un puñado de golpistas, no será el gobierno de Estados Unidos en Venezuela quien decide, quien pone, quien quita. Es el soberano pueblo de Venezuela a través de su voto, más nadie. No es Donald Trump, no es Joe Biden, no es un grupo de golpistas. Yo estoy aquí como presidente constitucional, con esta banda, ejerciendo mis funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno, porque hubo un pueblo que votó y decidió. Y la única forma de salir de aquí es que el pueblo decida con su voto si me quedo o me voy. Y yo acataré, feliz, acataré democráticamente lo que el pueblo decida, cuando lo decida, en su momento. Este año nos toca la Asamblea Nacional. Son las batallas de este tiempo. Son las batallas políticas, morales, constitucionales. Al lado de la batalla económica contra las sanciones criminales. Al lado de la batalla económica contra la guerra criminal. Al lado de las batallas educativas, culturales, por la formación del pueblo, por los nuevos valores de los niños, niñas, de la juventud. Son las batallas que nos tocan hoy en el espíritu inmortal de los libertadores y las libertadoras. Ya nos preparamos para el bicentenario. A partir de hoy, autorizo a la comisión presidencial dirigida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que dé inicio a las labores, a las obras y a los eventos
conmemorativo del Bicentenario de Carabobo desde el día de hoy hasta el 24 de junio del año 2021. Vamos a desplegar toda la capacidad para conmemorar, para celebrar, para recordar. Y que las jornadas del Bicentenario, señora vicepresidenta, señor vicepresidente general en jefe, que las jornadas del Bicentenario sean el mayor estímulo al conocimiento de la historia, sean el mayor estímulo a la forja y a la formación de los valores patrióticos y la admiración de nuestra historia por parte de nuestros niños. Ministro Aristóbulo, ministro Ernesto Villegas, ministro César Trompis, a ustedes les corresponde como ministros de la educación y la cultura que la conmemoración sea un gran hecho cultural, sea un gran hecho educativo, formativo, que los niños y niñas desde la escuela, desde el hogar, sean capaces de recibir la fuerza de la patria en su Bicentenario de Carabobo. Que seamos capaces que nuestros niños y niñas y nuestra juventud se involucre como nunca antes en la conmemoración viva, dinámica, del Bicentenario de Carabobo. No es cualquier cosa. Nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, lo colocó como fecha icónica. Nos los colocó como fecha reto. 2021. Y yo le pido a todas las fuerzas populares, a todos los movimientos populares, a todos los líderes y lideresas del pueblo, ahí en las bases, en las comunidades, en los barrios, en los urbanismos. Le pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de manera muy especial, le pido a todas las fuerzas institucionales del Estado venezolano que nos unamos con mucha motivación para que el Bicentenario de Carabobo arranque desde hoy y sea un gran evento que sacuda la conciencia de Venezuela y ayude a la creación de los valores que nos lleve a consolidar la independencia, la soberanía, la paz y la grandeza de esta patria venezolana que cumple 200 años el próximo 24 de junio en la victoria que conmemoraremos. Habrá obras importantes que ya se han iniciado, otras que vamos a iniciar, como el monumento a Carabobo, que dejé marcado los 200 años. Debemos sentir en nuestro ser que verdaderamente es un regalo del cielo para todos los venezolanos y venezolanas estar vivos en este tiempo histórico y ser partícipes del Bicentenario, de la gran victoria de Bolívar, de la gran victoria de Carabobo. Así lo siento profundamente y le doy gracias a Dios y le doy gracias a la vida de estar al frente de la patria para conmemorar estos 200 años por lo más alto de lo que es el espíritu nacional, de lo que es la identidad nacional, de lo que es la dignidad nacional. Habrá obras importantes como las que estamos viendo, del campo de Carabobo. Hemos convocado a los arquitectos más importantes del país y del mundo. Habrá obras cinematográficas, arquitectónicas, obras de servicio público. Se editarán importantes libros de conocimiento de los procesos venezolanos de independencia y de América Latina y el Caribe. Y allí tiene que jugar un papel estelar, permanente, la Agenda Carabobo. Señores ministros, ministras,
altas autoridades del Estado. La agenda Carabobo debe marcar todas las acciones del Estado venezolano y de la sociedad venezolana en este año que hoy comenzamos rumbo a los 200 años de esa victoria. Vamos a prepararnos para dar esas batallas. Venezuela, siempre digo, siempre siento que tenemos todo. Nuestra patria lo tiene todo. Para seguir de pie, erguidos, para seguir en batalla, para caminar con pies propios. El proceso que gestó Carabobo hoy está más vivo que nunca. El proceso que despertó las fuerzas revolucionarias más grandes de la historia de Venezuela, hoy está más vivo que nunca. Ese proceso que despertó el patriotismo, la rebeldía, el espíritu de dignidad, la fuerza independentista y soberana de millones de hombres que se convirtieron en ejércitos, hoy está más vivo que nunca. Y por eso digo hoy, a 199 años de esta gran victoria, Libertador, juramos ante ti continuar perseverantes y leales en el camino que marcó Carabobo. Perseverantes y leales, invictos en batalla por nuestra patria. ¡Que viva la victoria de Carabobo! ¡Que viva el espíritu inmortal del Libertador Simón Bolívar! ¡Que viva el negro primero! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos, venceremos, venceremos. Muchas gracias. Señoras y señores, ha concluido la ceremonia de ofrenda del floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del Libertador y padre de la patria grande, general en jefe Simón Bolívar, con motivo al 199 aniversario. Jamás nos arrodillaremos ante ningún imperio, ha expresado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador Simón Bolívar. En este acto, con motivo del 199º aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano, ha destacado igualmente Venezuela. Venezuela no será colonia de nadie y ha ratificado el Ejecutivo Nacional que a 199 años de la liberación del dominio del Imperio Español, la actual lucha geopolítica se da contra el Imperio Estadounidense. Esta nación defiende su independencia y soberanía y ratifica su carácter antiimperialista y anticolonialista. Ha exhortado a toda la población venezolana a la unión nacional en defensa de la democracia y del orden político y constitucional. Justamente consagrado en la Carta Magna frente al actual escenario que vive la República Bolivariana de Venezuela. Con estas imágenes despedimos esta transmisión.